hasta que por fin se supo quiénes son los miembros de la Junta Nacional de Justicia, órgano que reemplaza al fenecido Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy se informó que entre los elegidos está el arequipeño y eterno candidato Marco Falconi Picardo. El sexto lugar es para el doctor Marco Tulio Falconi Picardo. Junto a él están Aldo Vázquez, José Ávila, Lustelio Ñeco, María Zavala, Imelda Tumialán y Antonio de la Haz. La polémica no es ajena a esta elección. Nosotros estamos convencidos que no hay reforma del Estado más importante que la reforma de la justicia. Hoy podemos decir que contamos ya con los titulares y los suplentes de la Junta Nacional de Justicia. Esperemos que se trate de un real cambio en la elección de jueces y fiscales, que es la función principal de esta junta. El balance de Omar Candia para su primer año como alcalde tuvo más promesas que resultados. El chatito chambeador ensalzó sus avances en el destrabe del CIT, la recuperación del centro histórico y el impulso de actividades culturales. Nuestro estilo de gestión es que vayamos midiendo cuando estamos avanzando en la solución de problemas, es que vayamos reduciendo brechas, es que vayamos optimizando el servicio público, el servicio al ciudadano. Pero al llegar a obras e inversión pública, el edil habló más de lo que hará en su próximo año que los resultados actuales. ¿Para qué o qué? Para justificar su poca eficiencia en inversiones, acusó la falta de una cartera de inversiones por parte de la gestión anterior, Alfredo Segarra. Luego dijo que el presupuesto inicial de apertura que recibió era demasiado alto para él y por eso los bajos indicadores. Los últimos 4 años, el presupuesto de inversión era de 12 millones, pero el año de 2019 se empezó con 50 millones. Y obviamente, al momento de medir, se tienen dificultades. Sin perjuicio de ello, debemos estar cerrando el año con un 70% de inversión pública. Un primer año bien bajito. Los regidores sentenciados por el caso PDM tienen un plan para quedarse en el Consejo Provincial. Según explicó el concejal Pedro Quispe Cornejo, el Poder Judicial admitió el recurso de casación presentado para recurrir la sentencia en su contra. El regidor dice que presentará la admisión del documento y con eso todo quedará amarrado. Señaló que el amarre no vendrá de parte suya, sino por la lentitud del sistema de justicia. Recalcó que los 3 regidores involucrados no han robado ni malversado fondos, sino que solo los han legislado. La sentencia de 4 años de pena suspendida es para él y para los regidores Daniel Muñoz y Willy Jano, entre otros exfuncionarios. Eso fue todo por hoy. Si quieres saber más de esta y otras noticias, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El Búho, la mirada del interior.